damos inicio a nuestro segundo día en esta sala temática de ética en investigación en salud. Bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra primera ponencia, que se denomina Investigación de terapia genética, alcances y desafíos de una bioética clínica a una bioética social, de los autores Álvaro Olivo Yepes y Pascual Linares Márquez. Mi nombre es Álvaro Olivo, soy maestro en ciencias biológicas por parte de la Universidad Veracruzana en México. Y la ponencia que voy a comentarles es investigación de terapia génica, alcances y desafíos de una bioética clínica a una bioética social. Este trabajo es resultado de un proyecto de maestría que se realizó el año anterior. Primero, ¿qué es terapia génica? Terapia génica es una línea de investigación biomédica, la cual trata de investigar por medio de transferencias genéticas tratamientos a diversas enfermedades. Esta línea de investigación tiene diversas características como técnicas, bioéticas e incluso legales, y tiene dos etapas de investigación, lo que es la etapa de investigación básica o preclínica y los ensayos clínicos. Ahora bien, independientemente de que se realice este tipo de investigación, la terapia génica no está sola como tal en el universo, digámoslo así, sino que tiene todo un contexto social, ¿verdad?, que implica un sistema de salud, sistema político, incluso un sistema económico que va a permear o influir a el cómo se realiza esta línea de investigación. Nosotros tomamos en consideración las posturas de Brando Agassi y de Alan Chalmers para poder determinar cómo es esta dinámica sistémica de la investigación en terapia génica. Ahora, nosotros hicimos un pequeño estudio donde con una fase descriptiva y una prescriptiva, buscamos tener información acerca de cómo se está llevando la terapia génica en México y analizar un poco el contexto de cómo es influida esta línea de investigación para poder llevar a cabo su objetivo general. Lo realizamos con base en un cuestionario hacia distintos investigadores que realizan esta línea de investigación en México y generamos este cuestionario con estructurado de la manera que está en la exposición. Y el análisis prescriptivo es con base en las posturas de estos dos autores para determinar cuáles son los alcances y cuáles son los límites de la investigación en terapia génica. Ahora, como resultados, tenemos que las características técnicas nos dan, como se pueden ver en el gráfico, un enfoque muy práctico en tanto cómo se realiza este tipo de investigación y los vectores que se utilizan. En el apartado bioético, nosotros nos dimos cuenta de que hay un énfasis en utilizar o en buscar tratamientos a enfermedades de salud pública, pero sigue en una faceta de investigación. Legalmente, tenemos las investigaciones en terapia génica seguían mediante el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigaciones. La mayoría están financiadas por CONACYT. Y en cuanto al contexto, tenemos que todavía hay una investigación básica de la terapia génica, que sin embargo tiene que ver con la salud pública, y no hay una legislación específica para este tipo
de investigaciones. Eso hace que el contexto en el que se realiza la terapia génica sea el que limita la realización de esta línea de investigación y que los resultados no puedan ser aplicados al sector salud. Por lo tanto, los alcances, los límites y los retos tienen que ver con esta dinámica social que encierra o está permeando a la terapia génica. Por lo tanto, se necesita una retroalimentación de estas nuevas investigaciones hacia el ámbito social. Por lo tanto, concluimos que las investigaciones mexicanas poseen características técnicas, bioéticas y legales que permiten su realización, pero en una etapa básica, sin embargo, con énfasis en una salud pública, que los alcances de esta línea de investigación y los límites de la misma están sujetos al contexto en donde se está realizando esta investigación, en el caso mexicano, y que para trasladar los resultados de la investigación en terapia génica, el sector salud, se necesita una colaboración entre los diversos actores que juegan un papel o juegan un rol para poder llevar a cabo que esta línea de investigación pueda culminar a su meta final, es decir, implementarse en el sector salud. Ya para finalizar, sería que comentar que el esquema anterior, todo este proceso del contexto, nosotros lo proponemos como un paso para la búsqueda de una metodología para poder realizar análisis bioéticos de investigaciones científicas, en este caso una investigación biomédica, para poder tener en cuenta el contexto social, para poder desde una bioética social implementar o desarrollar investigaciones científicas. Gracias.